Hola a todos, soy Don PJC y esto es Far Cry 4 y estamos aquí en el modo campaña, nueva partida, podemos empezar, o en el modo crónicas. Disfruta de partidas multijugador en línea 5 contra 5, batalla de Kirat, navegador de mapas, editor de mapas, que ya lo tenía el anterior juego, y llaves de Kirat. Bueno, nueva partida, fácil, normal, difícil, normal, ¿no? ¿Para qué nos vamos a complicar? Queremos disfrutar también de la historia y demás. Iniciar en línea, iniciar sin conexión. Pues sin conexión de momento, ¿no? Diría yo. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan. Ajay, hijo mío. Ajay, ajay. Se parece a Pluto, ¿no? Solo tengo un último deseo. Devuélveme a Laxmana. A Laxmana. A Laxmana. Devuélveme a Laxdama. Señor Gale, soy Chet Peterson, de la Embajada de Estados Unidos en Patna. Le llamo en relación a su petición de un visado de turista para la India con llegada hasta Kirat. Solo podemos aceptar su estado de ciudadano estadounidense, pues no tenemos documentos oficiales sobre su ciudadanía kiratí. Además, debo aconsejarle que no viaje a Kirat. Hay un aviso de seguridad. No tenemos presencia diplomática oficial en Kirat, y en vista de esto y otras amenazas a la seguridad, con respecto a su intención de llevar consigo los restos de una... Ah, amigo mío, del 68 al... no me he fijado. Pasaporte. Supongo que al 2014, ¿no? Pues mira, deja que hable yo. Monito, monito. Está gracioso el mono. ¿Qué pasa? No hay subtítulos, ¿no? O sea, para ese idioma, digo. Que lo han disparado. ¡Oh! ¡Ostras, chaval! Otra chaval, ¿ya empieza aquí la acción o qué? Ah, mira, ya habla bien. Madre mía, con los militares, ¿eh? Ya les piden hasta idioma y todo. Ese no sé si será nuestro padre, yo creo que no. Pero bueno. Ah, ese lo conozco yo de trailers. Y creo que la escena, que va a venir también la conozco. Me alegro, me alegro de que sea el principio. Las órdenes eran muy claras. Parad el autobús. Sí, parad el autobús. No disparéis al autobús. Escojo con cuidado mis palabras. Parad. Disparad. Parad. Disparad. ¿Esas palabras te suenan igual? Todo se complicó. Disculpa, no te he oído. ¿Qué has dicho? Se complicó. La cosa se complicó. Odio cuando las cosas se me salen de madre. ¡Oh! Solo tenías una puta cosa que hacer y no fuiste capaz. Y tengo sangre en los putos zapatos. Al menos hay un aspecto positivo. No la has cagado completamente.
Levanta. Reconocería esos ojos en cualquier parte. ¿Qué soy? Lo siento muchísimo. ¿Su primo? Se suponía que esto sería... Bueno, diferente. Te esperamos para la fiesta. Pero no sé cómo te llamas. Ah, vale, entonces... ¿Quién es este? Ah, creía que era su hermano o algo. ¿Tu acompañante? Fuerte y silencioso, me gusta. Siento enormemente todo lo que ha pasado. Se suponía que sería muy sencillo. Pero ya sabes, si le das... Si le das de comer a los monos, se tiran mierda unos a otros. ¿Puedes sostener esto? Solo un momentito, quiero hacer una foto. Mira al pajarito, muy bien. Hombre, tenemos cara, qué bien. Estoy flipando. Genial. Esto no lo he visto, o sea, he visto solamente cuando le... Chico, pronto todo terminará y nos embarcaremos en nuestra aventura. Porque he hecho un hueco para ti en mi agenda. Tú y yo vamos a liar una buena. Ostras, chaval, me gusta el comienzo. La verdad es que es un poco caótico, ¿no? Pero lo único que había visto yo de este juego ha sido el apuñalamiento, lo demás, ¿no? Y lo del selfie, la verdad es que me ha gustado bastante, sobre todo como lo he mirado yo. Así que, bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta. Supongo que... Cuando vuelvas a casa. Supongo que el Pagan Min... Debo decir que tu pequeño rincón de Kirat es bastante hermoso. Aquí, pausa. Ah, no puedo pausarlo. Cadenas y lamentos, pero... Conociéndote, seguro que escondes algún lugar oscuro donde los secretos fluyen como la sangre. Tu sonrisa irónica te traiciona, The Blur. Bueno, quítale la puta bolsa de una vez. De nuevo, siento mucho lo que pasó antes. Esto es más parecido a lo que tenía en mente. Borrón y cuenta nueva. AJ Gale, nuestro invitado de honor. Paul, nuestro cortés anfitrión. Y el pequeño mono, cuyo nombre aún no conozco. Y por supuesto yo, Pagan Min. ¿De verdad no te acuerdas de mí, no? ¿Tu madre nunca te habló de mí? ¿Nunca me mencionó? ¿Lo ve? Es lo que os quería decir, que... Haremos que eso cambie. Él me conoce. Efectivo. ¿Cuánto necesitas? Todo. ¿Para mí? Gracias. Aquí está. Vale. ¿Qué tal está con la sonrisa? ¿Eres tú? Soy yo. Aunque ya no estoy tan seguro. Pero tu madre... Tu madre, por otra parte... Ella... Me entendía. Me conocía como nadie. ¿Cuántos recuerdos? La última vez que vi a Iswari fue... Hace 10 años. Se cree que es Colacao. Me amaba. Típico de las mujeres, pueden decirte que te aman y decirlo en serio. Pero los hombres solo amamos en retrospectiva, cuando la distancia ya es enorme. ¿Sabes? Cuando tu madre huyó a los Estados Unidos contigo en su regazo... O sea, que soy su hijo. Yo me sentí culpable. Pero luego vi... Que la culpa no fue mía. Fue de la puta senda dorada. Esos putos terroristas lo estropean todo. Como en la cena. ¿No te han enseñado que mandar mensajes en la mesa está feo? Oh, que lo ha pillado. Vamos, dame el teléfono. ¿En serio? ¿Ya no vigilamos esto? Ah, estoy con AJ Gale. Te va a gustar esto. Ayuda. ¿Un mensaje de ayuda? No se pide ayuda por SMS. Se hace a gritos. Vamos, vas a pedirlo a gritos, lo harás bien. Allá vamos. Venga, pide ayuda. A gritos, vamos. Ayuda. Patético, no, pídelo a gritos. ¡Socorro! Hazlo en serio, chico. ¡Socorro! ¡Socorro! Desde el diafragma. ¡Socorro! ¡Socorro! Shh. Escuchemos. Nadie. Nada. Nadie te va a ayudar. Creo que no vendrán a por ti, amiguito. Ah, creía que lo iba a tirar por el balcón. Pero no. Terroristas, ¿verdad? Bueno,
Por favor, quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas, vuelvo enseguida. Yuma, debemos hablar. Pues creo que será nuestro padre, ¿no? Aunque tampoco parece muy viejo, la verdad es que se cuida bien. 6.500 pies, chaval, de altura. Aunque no me veo los pies. Estaría bien que me hubiese los pies, la verdad. Vale, lo primero que vamos a hacer... ¡Wow, chaval! ¿Y esto? Último punto, reanudar, controles, juego, interfaz, sonido, imagen... juego, campaña, ¿puede ser? Vibración, dificultad... Ah, mira, se puede cambiar y todo, está guay. Autoapuntado al conducir. Ah, al conducir sí que estaría bien, ¿no? Conducción automática. Ah, vale, eso son las marchas. Ostras, pues está muy guapo eso. Eso a mí me gusta. No sé si lo pondré en manual, pero de momento no. Interfaz no creo que haga nada aquí. De momento, sonido está bien. Espérate, sonido sí está bien. Imagen, aquí, ahí está. Por favor, español. En serio, o sea... Ah, vale, chaval, estaba flipando. Digo, ¿y dónde está el español? Esto se ha guardado, ¿no? Sí, correcto. Pues nada, ¿qué hacemos ahora? Vale, el sermón de la montaña. Vale, esas son misiones que me venían con el juego. Que, por cierto, el juego me ha costado 50 pavos. Que, bueno, está bastante bien. Explora la mansión de Plenu. ¡Oh! Y esto, cajita. Mantén cuadrado. Audiolibro. Bueno. Coño. Ah, ya está. Creía que me iban a contar algo, en plan, no sé. Las vistas son chulas, la verdad. Vemos soldados por ahí. No sé si tendré que escapar o algo, pero... O tendré que buscarlo. Aquí me voy a meter en un lío porque como baje la escalera, me veo yo que me van a matar. Hombre, no creo que me maten porque acabo de empezar el juego, a no ser que esto sea el final. Cosa que dudo bastante. Cuadrado para leer. Itinerario, señor P. Harmon. 27 horas, 45 minutos, tal, tal. Vale, esto lo leeré luego cuando edite. Vale, círculo para agacharse. ¿Y esto qué es? ¿Hola? Se camufla con la oscuridad. Vale, cuerda de tortura. Muy bien, munición. Vale, supongo que la cuerda de tortura pues servirá como las cartas de póker y todo eso. Y las pinzas, ¿no? Que será para venderlo en una tienda. De momento, bien. De momento, bien. Por aquí no hay nada. De momento, gráficamente está bien. Tampoco, no sé. No sé, tampoco puedo valorar mucho. Así que nada, vamos a seguir bajando. Aunque creo que me voy a meter en un lío como cruce esta puerta. Usé el tenedor. Bien sabes que esto puede empeorar, ¿verdad? De hecho, ¿quién habla y por qué no lo oigo? O sea, ¿por qué leo el subtítulo? ¿Tampoco lo escucho ahora que estoy tan cerca? Bien. Sabes que esto puede empeorar, ¿verdad? De hecho, vamos a recapitular. Porque ¿quién pasa? Joder. Exactamente lo que quiero. A ver. ¿Tienes la menor idea de por qué? Hay como un eco, ¿no? Eres un terrorista. Se necesita un tipo malo. Y yo uno bueno. Así que no quiero hacerte daño. Quiero escucharte. En serio, dicen que se me da fenomenal escuchar. Así que si me dices quiénes son tus amigos, qué planean y cuándo lo harán, nos evitaremos. Porque hay una especie de eco. Vale, ya sabemos que... Ah, vale, por esto. Así que, ¿de qué conoces a EJ Gale? ¿Qué tiene que ver con la senda dorada? Perdón. Hola, cariño. Mira, me pillas en una reunión, no puedo hablar. Sí, ya sabes que a veces esto es muy estresante. Tenemos un nuevo cliente y no sé si cerraremos el trato. No, ya te llamo yo cuando haya terminado. No creo que tarde mucho. Sí, ¿y las niñas? ¿En serio? Bien, bien. Dales un beso muy fuerte, ¿vale?
Madre mía, qué bonito, ¿no? Mira, me retiraría aquí. Pero mi mujer no lo entendería. Hace unos años mi empresa empezó a hacer aguas y deslocalizó todo mi desde el tercer mundo, como esta, en realidad. Y sin darme cuenta, era un oficinista. Yo lo odiaba. Me dieron una baja por estrés. Y de repente me encuentro con mi mujer en el trabajo, las niñas en el colegio y yo mirando la caja tonta. Pero entonces lo vi. El Dr. Phil. ¿Echan ese programa aquí, Dr. Phil? ¡Qué grande! Y me dice, lo recuerdo con claridad porque se me quedó grabado que si quería ser feliz de verdad, debía encontrar mi verdad interior. Vi la luz. Y lo que le gusta es, pues, este trabajo. Ah, que a mí me conoce, porque soy yo, AJ. Ha muerto, no, pero se ha desmayado. Vale, nota, supongo que va a hablar con su mujer, yo qué sé. Y aquí pues me tendré que largar yo porque ya habrá terminado la escena. Que seguramente nadie la verá. Pero bueno, yo sí que la veo porque me interesa el juego. Así que nada, pues nos vamos porque ya no hay nada que ver. Y os tengo que comentar unas cuantas cosas, ¿vale? Así que bueno, esto ya lo he visto. Hasta donde os voy a decir. Mi nombre es Sabal. Estoy con la Senda Dorada. ¿Senda Dorada? Somos amigos. Conocí a tu padre. Hemos venido a rescatarte, hijo de Mohan. ¿Y Darpan qué? Eres nuestra prioridad. Hay que sacarte de aquí y ponerte a salvo a toda costa. Darpan lo entendería. No te alejes. Por cierto, habéis visto que en la chaquetita pues tiene como una corona del rey, ¿no? O sea, de la pieza de ajedrez. Curioso, ¿no? ¿Saben que estamos aquí? ¡La puerta! ¡Ya! AJ, cuando se abran las puertas, agacha la cabeza y corre hacia el camión. Muévete tan rápido como puedas. ¿Entendido? ¿Y dónde está el camión, colega? Sí, entendido. Una, dos, tres. La cosa es que tampoco sé muy bien por qué me voy con esto. No me han dado tampoco una buena excusa. ¡Hombre! En marcha. La excusa es que me sacan de un nota que parece que es mi padre, pero que también está algo loco. Ah, mira, si corre. Vale, ¿cómo corre? ¡Oh, chaval, que no estaba corriendo! Vale. Y bueno, lo que os tengo que contar entre todos estos tiros... Ah, vale, soy copiloto. Entre todos estos tiros... Esto ya no lo he visto, ¿eh? O sea, ni siquiera había llegado al camión. ¡Oh, un elefante! ¡Ostras, chaval, saco la cabeza! ¡Qué guapo! ¡Oh, sí, señor! Mira, un nota ardiendo de pasión. Encontrarás un arma bajo el salpicadero. ¡Úsala! Vale, mira para abajo. Vale, ya la he encontrado. Vale, R para mirar, R2 para disparar. Ah, chaval. Quería explotar eso antes de darme a mí, pero... Probablemente no. Qué guapada, fijaos. A tu derecha. Sí, lo he visto. ¡Que les dispares! Que sí, que le disparo. Me cago en... Vale. ¡Cuidado! ¡Guau, chaval, muere! Vale, recarga para curar, pero yo no veo mi vida. Vale, muerto. Me voy a curar por si acaso, ¿no? Es que no... Mira, me pongo una venda. ¿Cómo que derecha? ¡Chaval! Eso era obligatorio, ¿no? ¿O no?
Creo que sí, que era obligatorio. O sea, que tenía que pasar. Bueno, pues una queja que tengo yo ahora mismo de Ubisoft es que se había bugueado el audio. Seguramente habré dejado alguna parte así entrecortada. Hola. Gracias, Akira. Aquí, Zaval. ¿Akira? No lo sé. Joder, el conductor ha muerto. Vale, escúchame. Mira alrededor. Me la suda, ¿no? Una torre cerca. Necesito que llegues hasta ella. Voy hacia allí para capturarla. Debo ir a la torre. Vale. Puedes hacerlo, AJ. Ah, sí, a esa torre. Madre mía, no ves si está lejos. Bueno, pues habrá que ir, ¿no? Supongo, el que el juego te lo... ¡Oh! Fundamento del sigilo, ya he visto a gente ahí. El medidor de detección se llenará, ¿vale? Como en la Assassin's Creed, supongo. Para lanzar una piedra y círculo para agacharte. Pues nada, nos agachamos ya. Fijaos, el agua me gusta. Bueno, el agua no me convence del todo, pero... Pues empieza a buscar y mira en los arbustos, podría estar escondido. Vale, si tiene una piedra ahora. No te haremos daño, te lo prometo. ¿Qué ha sido eso? Ve para allá, colega. Solo queremos hablar contigo. Sal, no te pasará nada. Hola, Ray. Concéntrate. ¿Qué ha sido el viento? ¡Identifícate! Todo esto no ha sido más que un gran malentendido. ¡Sal de ahí! ¡Hay alguien ahí! ¡Muéstrate! ¡Usted! ¡Ay! Con R3, me cago en todo. La he liado, ¿eh? Supongo que desde arriba no podré matar. Ahí está, chaval. Por lo menos lo he hecho más o menos bien. Que me disparan. ¡Qué agresivo! ¡Qué he hecho, chaval! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¿Me quema ahí para que no sangre o qué? Ah, espérate, me voy a curar otro poquito que tengo un palo en la muñeca. ¡Madre mía! Vale, y no tengo armas. O sea, no tenía ahí una metralleta. Espérate. No. ¡Oh! ¿Y esto? Vale, cuchillo. Vale, pero no tengo un chuletón. No tengo nada ahora mismo. Vale, pues nada. Desde aquí parece que no me puede matar. Ahora, chaval, qué mal. Qué mal lo he hecho, la verdad. Vale, podré buscar, vale. Guay. ¡Oh! A ver. Ahí está, esto es lo que yo quería. Esto es lo que yo quería, colega. Vale. Recargamos, por si acaso. Y ahora, con tranquilidad. ¿Dónde está? Vale, está ahí. ¿Cómo se marca? Vale, se marca solo. Ups. Vale, y ahora supongo que... Venga, hasta luego. Todos son iguales, ¿no? Tienen toda la misma cara. Ahí veo a más gente, los voy a localizar. Ahí está. Y bueno, hay que ir para allá. Madre mía, chaval, el comienzo ha estado bastante guapo. Decían que era algo malo y no sé. La verdad, no sé. Luego hablaré un poquito del comienzo. A mí la verdad me ha gustado, por ahí no podré ir, ¿no? Que esto, este juego es de escalar y demás. No sé si podré ir, pero así a priori parece que no me deja avanzar. Bueno, pues mundo abierto, genial, ¿eh? Vale, no sé si dispararles. De momento me voy a meter en el agua. Vale. Genial. Sí, genial. Perfecto, de momento todo bien, ¿no? Además, robo mientras... No, esto es para buscar, vale. Pues no voy a robarle a todos. Vale, esto es igual que el Far Cry 3, lo cual me gusta. Y por lo demás no tengo ninguna queja. A medida que avance el juego, pues ya veré las quejas que tengo y las cosas buenas que tiene el juego también. De momento por aquí no veo a nadie. Vamos a spoilarnos un poco ya.
Ya basta de tanto sigilo, aunque supongo que habrá un poquito más, un punto de control aquí. Y aquí tenemos nuestra primera pieza de casa, supongo, ¿no? Ahí está, genial. Para la mochila. Cebos. Para conseguir cebo, mantén cuadrado. Abre el selector de armas L1, muy bien. Y lanza un cebo con R1 para atraer a depredadores de la zona. Para que se carguen, pues, a los malhechores, ¿no? A los enemigos. Pues está guay, está guay. De momento, hay que ir para allá. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí tranquilamente. Y bueno, os comento que he tenido un problema, un problemón, la verdad. Y es que simplemente pues no había audio de juego. No puedo localizar a eso, a fijarlo, mejor dicho. Ah, mira, genial. Vale, vale, vale. No sé hasta dónde podré lanzar el cebo. Vale, tenemos ahí a uno, lo fijamos. Tenemos ahí a otro, lo fijamos o no. A este lo fijamos también. Y a este también, perfecto. ¿A por quién voy primero? ¡Oh! Otra pieza, perfecto, genial. Genial, genial, genial. De momento no voy a traer a ningún lobo ni cosas así, porque las piezas las voy a necesitar. Y no creo que merezca mucho la pena. Vale, de aquí no sé si me caigo o muero, no lo sé. Pero vamos a ir por aquí, no me la voy a jugar. Que me ven. Oh, me han visto al final. Mierda, tío, me han visto, creía que no me iban a ver. Ahí está, sube, colega. Y tanto que me están viendo. A ver, chaval, tiene... Madre mía, esto necesita ahí un retroceso, chaval. Vale, uno menos. Porque no vea cómo se mueve el arma, la verdad. Pues me lo voy a tener que cargar. Vale, perfecto. Tiro en la cabeza, me darán puntillos. Aunque supongo que me habrán dado más puntos por cargármelo con cuchillo, pero bueno. De momento no he podido, así que avanzamos. La verdad es que de momento pinta bien. El principio, la verdad, a mí me ha gustado. Íbamos pues para, supuestamente para un sitio para enterrar o llevar a nuestra madre, las cenizas de nuestra madre. Si le doy, vale, si le doy R1 tiro una granada, mierda. Vale, el nota está pendiente ahora. Es que la he cagado con lo de la granada. ¿Quién me ve? Vale, allí tenemos a uno. El problema es que no los puedo fijar y no tengo la cámara de fotos como en el Far Cry 3. Vale, de momento bien. Y vamos por aquí. Y seguimos por aquí. Vale, genial. Y genial. ¡Uah, chaval! Ahí hay peña, ¿no? Lo siguiente, hay cuatro, de momento. Hay cuatro de momento. Aquí tenemos diamantito, que eso significa... Eso significa cajita. No la debería coger ahora, pero así soy yo. ¿Cómo abro? Ah, R3. Ups. Espero que no me hayan escuchado. Cajita, genial. No sé si me habré dejado alguna cajita. Espero que no. Creo que no me ven. Ah, mira, una nueva arma, ¿no? No, es la misma, vale, genial. Vale, vamos tranquilamente. Por aquí se puede subir. Y vamos a subir, ahí está, genial. Y no sé si me lanzo desde arriba, pues si lo podré matar o no, la verdad. Es que no sé si tendré esa habilidad por defecto o no. Mira, cámara, genial. Ah, era para arriba, yo es que le he probado para la izquierda. Ah, pues, estupendo. No sabía que tenía la cámara. Pues vaya copia, ¿no? Estupendo. Vale, tenemos ahí a un tigre, creo que es, no lo sé. Un tigre bengala puede ser, no lo sé con seguridad. Ahí vemos a uno. Me ven, cuidadito. No tengo silenciador, así que chungo. Vale, vale, vale. De momento el nota ese... Ahí hay gente, vale. A ese supongo que me lo podré cargar. Y que no me verá. Mierda. Hola. Mierda, me vio.
Vale, espero que ahora no me vaya a por mí el tigre. La verdad. Vale, ese está muerto. Aquí tenemos a otro, el cual va a morir también. Pero vamos a dejar que se lo cargue el tigre. ¿Para qué? Para cargarnos nosotros también el maldito tigre. Y así conseguir su piel. Lo cual es algo inteligente. Vale, muerto. Genial. Y por aquí tengo que tener la piel del tigre, que estoy ciego perdido. Aquí está. Despellejar. Genial, ¿no? O sea, estamos de momento bien, ¿no? Creo yo. Aquí la he cagado porque no tenía que hacer esto. No quiero perder tampoco mucho tiempo. Y aquí tenemos cajitas, que la voy a pillar yo ahora. Aquí tenemos una. Ahí está. Un pin. Y aquí creo que tenemos otra cajita. Por ahí arriba. Pues nada, vamos ahí arriba. Además ya la veo. Ahí está. Perfecto. Creo que por aquí no habrá nadie. O si no habrían venido, ¿no? Digo yo. Así que venga, pillamos esto. La cámara se mueve bastante rápida. ¿Esto qué es? Ah, cura. Genial. ¿Y esto qué es? Un recordatorio. Te contraté para que me trajeras animales fuertes. Vale. Pues ya lo leeré yo. Después para editar. Muy bien, de momento me gusta el juego, la verdad. Está haciendo esto bastante tranquilito. Tampoco que conozca muy bien los controles. Más que nada porque estoy subiendo pues muchos juegos, ¿no? El GTA V, por ejemplo. El Battlefield, no sé, muchísimos juegos. Y entonces, pues, para adaptarse uno a los controles. ¡Salta! No me he hecho daño, lo cual está genial. Y por aquí parece que no hay nadie. Mi querido AJ, ¿estás ocupado? ¿Te importa que te llame? Estupendo. Tienes talento para escuchar. Ahí hay como... Espero que no me guardes rencor por lo del pastel de cangrejo. Sé que no a todos les gusta. Pero te agradará saber que ordené ejecutar al chef por incompetente. O fue a su familia. En cualquier caso, la próxima prometo un menú mejor. No vuelvo a secuestrar a otro puto cordero de la tele. Vale. Esto no puedo... O sea, no puedo despellejarlo ni nada, ¿no? Qué lástima. Vale, aquí tenemos una cajita. Ay, que me paso. Ahora, genial. No veo dónde está aquí la barra de oxígeno. Pero bueno, sigamos para adelante. Me ha llamado el colega, no sé. De momento yo creo que es mi padre. Pero no sé, en realidad no sé quién es. No puedo escalar, ahí está. Así que de momento tenemos que ir al faro. Ahí está, le cuesta un poco escalar, en algunas veces. Vale, por ahí nadie. Y sigamos entonces, pues. Muere. Creo que no es la forma adecuada de matarla, porque supuestamente si la cuchillamos es mejor. Además, aparte también estoy gastando munición y tengo poquita, ¿no? Lo suyo era matarla con el cuchillo. Vale, pero no llegó. Ahora, ahora, ahora. ¿No me atacan? No, parece que no. Una menos. ¿Qué? ¿Venís para acá? No, no, ya está. Vale, pues para mí. De momento me parece interesante la piel. Piel, ah, mira, genial. No hemos hecho la animación porque no hemos podido. Vale, por aquí nada. L3 para saltar algo. ¿Cómo? Mantén pulsado L3 y pulsa X. ¿Cómo? L3, ¿y por qué? Si no hace nada el L3. O sea, es que no entiendo. Para saltar al hueco. O para saltar el hueco. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Nada, vale. Pues nada, vamos a pulsar L3. No entiendo muy bien la funcionalidad del L3, pero ahí está. Así que venga, sigamos por aquí. Genial. Ahí veo cosas. Chaval, que me mato. Vale, aquí tenemos un árbol. ¿Árbol? Pues sí, un tronquito de árbol. El cual podemos ir por aquí. Y, chaval, que a punto me mato, ¿eh? A punto me mato. Sé que estoy yendo en dirección opuesta, pero no sé. He visto aquí cosas interesantes. O no tan interesantes. Creía que esto era algo interesante, pero se ve que no. Chaval, cómo me la juego, ¿eh? Ah, amigo, que podíamos haber ido por ahí o por ahí. Ah, vale, guay. Pues otra vez. Vale, genial. El L3 la verdad no lo estoy pulsando. Es que ahí dice pulsar el botón. Pero querrá decir pulsarlo para correr, ¿no? Es que no lo he entendido, pero bueno. Sí, ahora voy. Tú grita para que te escuchen, ¿no?
Vale, por aquí se podrá. ¿Cómo? Ah, vale, vale, genial. Genial. Cuadrado para escalar. Pues nada. Ascender. Ah, guay, 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 está guay. Y X para saltar, eso no lo he pillado todavía bien. Pero de momento me gusta la animación. Sí, sí, está guay, está guay. Es un honor conocerte, hijo de Mohan. ¿Y si te mato ahora? ¿Eh? Chaval, a puntito. Espera cerca de la torre. Vale, no te estaba escuchando, pero bueno. Cerca de la torre, ha dicho. Vale, pues vámonos para allá. Me gusta esto nevado, ¿eh? Está guay. De momento, gráficamente, está bastante bien. No lo he dicho, pero el juego está para... O sea, lo tengo yo en PlayStation 4. 50 pavos me ha costado. Edición especial normal. Y nada, me venía con un póster y con un DLC... Con dos DLC, creo. No, perdón, con una misión... Perdón, con tres misiones de salva a Hurk o algo así. Y con un arma, que no es esta, pero pillo munición. Con un arma que es un arpón. AJ, lo lograste. Bien hecho, hijo de Mohan. ¿Por qué hijo de Mohan? Saltando. Eres el hijo de Mohan. Quizá no lo sepas, pero ese nombre tiene mucho peso en Kirat. Especialmente para la senda dorada. ¿Me seguirán buscando los del ejército? Veigan Min nunca renunciará a su plan de capturarte. Vale. Algunos de los hombres de Veigan nos han seguido. Llegarán en cualquier momento. Habrá que pelear. Tengo una nueva idea. Y es que a lo mejor yo soy el hijo de el líder de esta facción. No el hijo de, del otro, del... La puntería mía es excelente. Como notaréis. Pero bueno. Se hace lo que se pueda. Se hace lo que se pueda. Madre mía, chaval. Joder, no le doy ni una. Ahí está, guay. Vale, hay un montonazo de gente, ¿eh? De peña por aquí. La verdad. Pero a mí supuestamente no me deberían disparar, porque yo soy el protegido. No sé quién me dispara. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Allí en el bosque hay gente. A ver si le doy. Le he dado, ¿no? No, ahora sí. Ahora creo que sí. Madre mía, chaval, el retroceso. No, ah, no me puedo tumbar, qué lástima. Bueno, no pasa nada. Wow, chaval, vaya explosión, ¿no? Vale, pues nada, voy a utilizar más el auto apuntado, que no lo uso. Y ya está, luego si eso, pues lo quito, ¿no? Si es algo demasiado exagerado. Que parece que sí. Vale, 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 vale. De momento la vida está bien. Es que me pierdo, chaval, con tanto árbol y con tantas vistas. La verdad es que es bonito, fijaos el fondo. Y las nubes, está muy guapo, la verdad. ¿Avalancha? Sí, sí, yo estoy en un sitio arriba, madre mía, madre mía. Vale. Ah, pues un sitio de aventuras, la verdad. Y bastante bonito también. Tienes más vidas que un gato, hermano. ¿Cómo que hermano? Eso es bueno, ¿no? Prólogo completado. Pues está bastante guapo el prólogo, ¿eh? Me ha gustado. La verdad es que me tengo que soltar un poquito más con el juego y con la jugabilidad, la verdad. Pero bueno, usa el mapa para viajar rápido, ¿vale? Eso es como las torres que había en el otro con el Battlefield. En el Far Cry 3 y también en el Assassin's Creed, claro. Así que bueno, de momento la historia... Me está gustando, a mí me está gustando, la verdad. A ver, ¿qué nos cuentan? ¿Cómo me habéis encontrado? Vimos el helicóptero de Veigan cerca. Nunca se aventura tan al sur y quería saber por qué. Tienes suerte. Estábamos en la zona cuando llegó el mensaje de Darpan. Pues... Hemos llegado. Bienvenido a Vanapur. Sede de la Senda Dorada. ¿Quién es este?
¿Y Darpan? No ha sobrevivido. Darpan. Este es AJ Gale, hijo de Mohan. Creo que es el viejo. Explícame una cosa. ¿Darpan ha muerto? ¿Y esto es lo que traes? No tengo nada que ver con este, lo que sea. Solo quiero encontrar a Laxmana. Estamos en mitad de una maldita guerra. No tenemos tiempo para turistas. ¿Laxmana qué es? ¿Una persona o es una montaña? ¿Dejarlo allí? Lo siento, hermano. Amita es susceptible. Hablaré con ella. En cuanto a Laxmana, pienso que podría ser un templo o un altar. En ese caso, está en el norte. El norte es territorio enemigo y no podemos llevarte de momento. Ve a despejarte. Vale, entonces nuestro objetivo, búscame cuando estés listo, es llevar la ceniza de nuestra madre hacia el sitio ese raro, que está al norte, ¿vale? Porque tiene que ser un templo o algo así. Por lo tanto, va a estar en el norte. Pero el norte está protegido por el loco ese que parecía que era nuestro padre. O por lo menos que se tiró a nuestra madre, ¿no? Así que, bueno, estaría guay que estos fuesen los malos en realidad, ¿no? Pero bueno, creo que el malo va a ser el loco que hemos visto anteriormente. Que bueno, loco tampoco, a mí me cae bien. La verdad es que es como yo actuaría más o menos. No llegaría a matarlo, pero sí que le pegaría algún porrazo que otro. Por fracasar en el acuerdo. Así que bueno, ¿qué me cuentas tú, chaval? ¿A mí qué me importa? Bueno, eso no hay un poco feo, ¿no? Bueno, aquí tienda de armas, ¿no? Hola, vale, tienda de armas, creo. Vamos a ver si esto es real. Sí, es real, aquí está la tienda de armas. Pues nada, vamos a ver qué tal está. ¡Dadle morfina! ¡Y apagad esa puta radio! Bueno, a lo mejor el... me he equivocado de sitio. Se cayó. Pagan acapara la radio y tenemos que soportar sus chorradas. ¡No hay quien lo aguante! Le dije que escalara el viejo campanario, controlara los transmisores e interceptase la transmisión. Pero... puedo hacerlo. Así se habla, hermano. No hay vigilancia, pero es una escalada difícil. Prométeme que no te caerás. Lo prometo. No lo haré. Hombre, no lo haré porque estoy al principio del juego. Pero vamos a ver, ¿tú estás flipando o qué? O sea, ¿por qué me voy a poner ahora yo a escalar? Si supuestamente lo único que tengo que hacer es relajarme aquí y disfrutar del paisaje y llamar a mi embajada. Pero bueno, supongo que el juego lo hace así, ¿no? Para que, no sé, para que haya acción, ¿no? Si no, no tendría ningún sentido el juego. Pero bueno, hay que estar un poco loco. ¿Seré a lo mejor que soy hijo del nota ese, el que iba de morado? No lo sé, no lo sé. De todos modos lo voy a dejar aquí con estas vistas magníficas. Y la verdad es que de momento me está encantando, no gustando, me está encantando. Me atrevería a decir que me está encantando. Y bueno, voy a interactuar un poco aquí por los menús ahora para ver los controles y demás. Voy a corretear por aquí, incluso, bueno, por aquí no creo que se pueda disparar. O sí, no, no se puede. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, creo yo. Así que nada, espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós.